AP. 27 hearts beat. Hola chavales, literalmente esto no me lo esperaba. Acaba de sacar una canción Reels B y estaba muy tranquilito aquí con el ordenador, subiendo el vídeo que vaya a ver después o antes de este. Depende de todo, depende de la vida, ¿vale? Pero bueno, espero que os mole. Se llama La Latina. Vi un adelanto por Instagram bastante curioso, jugoso. Y nada, todo el mundo tenía muchas ganas de que saliese porque va a ser un temazo, ¿vale? Va a ser un temazo. Básicamente por la preview. Y nada, vamos a darle, como siempre, no me alargo. Si os molan los vídeos, dejad ese like y esa suscripción. Y nada, gente, vamos a ver de qué se trata La Latina. Let's go. Espérate. Es verdad, vale, digo, porque será así. Está grabado en película, ¿vale? En película, porque además subió una foto Instagram con los típicos rollos estos de películas de estas antiguas super pesadas, ¿vale? Está grabada así, literalmente. No sé cómo habrán montado el videoclip, pero está grabado como una película. Que está en 4K casi. Pues eso, que está grabado como una fucking película, os lo digo, ¿vale? Una fucking película. Remiétate la cabeza, ábrete el culo, métete dentro y hasta luego. ¿Cómo se llama, chama? Ay, cómo lo mueve, qué calor. ¡Qué calor! Ella tiene un novio por semana, maná. ¿Sabéis lo que va a pasar con esta canción? Perdón por pararla así tanto así de repente. Es una canción tirando para el estilo. Esto, lo que dije igual que con Fin de Semana, que la tenía que haber sacado antes, igualmente os lo digo con esto. Sacas esto en verano y le petas el culo a todo el mundo, así te lo digo. Pero este hombre tiene mucho futuro, tío. Este hombre tiene mucho futuro. No este de aquí, el calvito, no. Red B, ¿vale? O sea, os lo digo en serio. Hace cada hit diferente, o sea, diferente. O sea, desde que lo empecé a escuchar, es cada hit diferente. Vamos a darle, a ver qué nos trae con esto. Me gusta mezclar con el alcohol. Si la miran pone cara mala, mala. Ella es bandolera como ton. Antes de que entre el beat ahí profundo. Está haciendo la típica intro que nos mola a todos. Y ahora ¡pam! Es que, o sea, lleva un ritmo muy caribeño. O sea, sabe cómo reventarnos la cabeza. O sea, no lo he oído nunca por ahora. Por ahora no he oído una canción de este estilo, que yo recuerde, ¿vale? De estilo caribeño, o sea, la guitarrita ahí y todo el tema, ¿vale? O sea, todo el tema. Porque además, no parece una guitarrita, es como en plan más... No sé cómo se llama el instrumento este de... No sé cómo se llama, ¿vale? Pero si eso, ponérmelo por comentarios, ¿vale? No tengo ni idea. Pero es un instrumento súper característico cuando se hacen estos tipos de canciones, beats o como le queráis llamar. Vamos a ver cómo es el drop, por así decirlo. Bueno, espérate que me puede enganchar, espérate, o sea, dame un poquito más de tiempo, de relajación ahí, y vamos a ver cómo me puede enganchar esta mierda, porque me puede enganchar fuertemente, ¿eh? Pues si os preguntáis por qué la paro tanto, ya sabéis que, bueno, os lo voy a enseñar básicamente, Sony, ¿vale? Además de Warner, que ya me ha pillado un poco tirria, Sony también me la está pillando, así que yo voy a dejar que mis dólares fluyan, ¿vale? Porque, claro, hay que comer. Sabe hacerlo muy bien. Tiene mucho flow. La letra es muy pegadiza. O sea, es muy perro. Muy perro. O sea, ya sabes que esto va para las fiestas. Todo el mundo. Ella bandolero. No me sé la letra, ¿vale? Pero, en plan, porque no tengo ni idea. La acabo de estrenar hace 5 minutos, pero... Que ya sabéis, ¿no? Tiene el ritmillo este que dice se me pega y se nos va a pegar. Es muy perro, sabe hacerlo guay. ¡Oh! Me la metió un flow diferente. Está loca, loca. Tino, nino. Uy, tino, nino, 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 na, 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 na. Vale, la metió un flow diferente. Yo creo que aquí, yo creía que iba a ser todo muy lineal, muy igual. Ojo, me puede sorprender este hombre, me puede sorprender con otra cosita bastante ahí bacana. No tarde, no deben amor. Uf,
uff, esta canción no es para pararla, esta canción para tirarle lineal. O sea, os invito a ver totalmente el videoclip completo aquí en la descripción, ¿vale? Si queréis después del vídeo este, os recomiendo después del vídeo este para que ya vayáis más o menos con el vídeo analizado, pero os recomiendo verlo de una. O sea, muy guapo, viva Rels B, viva La Latina. Vaya cancionaza, te lo prometo, no me lo esperaba para nada. Muy guapa. Ole tú y un beso. Muy bien hecho, ha vuelto a repetir. Ella tiene un novio por semana, mana. Na 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 na, qué calor. Na 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 na. Y ha vuelto a repetir lo del principio, la especie de intro. Ahora vendrá otra vez el beat, tirará una normal y se va. La estructura no la tenemos, no. Qué putada, tío, si hubiera puesto letra, o sea, te lo prometo, si hubiera puesto letra, es que se analiza perfectamente, qué guapa. O sea, lo están haciendo mucho ahora últimamente las canciones. Pero es que sale muy worthy, o sea, sale muy worthy porque añades tiempo a canción y añades flow que nos gusta a todos, o sea, te quiero. ¡Qué calor! ¡Oh! Es muy perro, qué bien sabes entrarla, coño. ¡Te quiero, guacho! Te prometo, o sea, con que me dé el toquecito sellado cuando entra en el beat. Ella nadera como don. Es que, o sea, esta canción es para aprenderse la letra, te lo prometo. Esta canción la semana que viene me la tengo aprendida. ¡Qué guapa leche! Por cierto, no olvidéis que mañana tenéis que entrar en el colegio a las 8 de la mañana, ¿eh? Al igual que yo, pero yo os lo recuerdo. ¿A qué jode? ¿Habéis visto ese puto beat? ¿Habéis visto esa mierda? Eso es a lo que me refiero. O sea, que nos ha dejado solamente lo que él ha hecho la canción, por así decirlo, ¿vale? Porque básicamente no lo ha hecho solo con eso, sino que eso es lo principal que utilizó ya para poner el beat. O sea, ¿cómo era eso, tío? Es que no sé qué instrumento es, chavales. Decídmelo por comentarios. Y nada, chavales, si os amo la relación de verdad, dejar ese like, esa suscripción. Esperemos que no me tiren el vídeo, ni que me lo desmoneticen, ni que me rompan el canal, ni que me abran el culo, ni que nada, ¿vale? Esperemos que todo fluya su camino y su destino. Así que nada, chavales, muchísimas gracias por ver de nuevo. Dejar ese like, esa suscripción si os ha molado. De verdad, os agradece muchísimo el rumbo que está pillando el canal, que va de ruta totalmente. O sea, muchísimas gracias a todos por el apoyo, básicamente. O sea, que vosotros entréis en un vídeo mío, le dais a like y os suscribáis, es una cosa que no me esperaba yo hace 3-4 meses. Y nada, chavales, de verdad, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo, gente. Besazos.